Hoy presentamos Santa Secreto. ¡Feliz Navidad! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Gracias. ¡Feliz Navidad! Hola, hermano. ¿Alguien te dio carbón? ¿Como tú lo hiciste cuando tenías 11 años? No. Me ha ido bien, de hecho. Oye, creí que ya tenías el reemplazo para esta tecla. Nah. Busqué en todos lados, pero ya no las hacen. Ay, qué lástima. Ya tienes el regalo para el intercambio, ¿cierto? Aún no termino mis compras navideñas. O no las empiezo. El calendario grupal de Amelia nos lo ha recordado 2 veces a la semana por 3 meses. Vamos a intercambiarlos en la base en 1 hora. Sí, lo sé. Voy a ir a comprarlo ahora mismo. ¿Oíste eso, Slider? Los Rangers intercambiarán regalos en su base. ¡Nuestro perfecto y magnífico plan está funcionando! ¡Pagarán por destruir a Void Knight! ¡Feliz Navidad, Santa! Igualmente, Javi. Y gracias por tu música. De nada. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Necesito comprar un regalo para una amiga, pero nunca sé qué regalar. Encontrar el regalo perfecto es complicado. Yo lo he hecho desde siempre y sigo aprendiendo. Bueno, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado? 1 año. La señora Claus me hizo estos maravillosos guantes. Fueron el regalo perfecto para calentarme las manos durante el largo viaje en trineo. ¿Guantes? Uh-huh. Es un gran regalo. ¿Y las tiendas aún están abiertas? No, tal vez pueda ahorrarte la molestia, jovencito. Mis elfos me dieron esta libreta de dibujo mágica. Ahora, no soy amante de la tecnología y nunca logro que funcione mi Bluetooth, pero dicen que esto es fácil. Puedo dibujar la idea de un regalo, rociar algo de magia y se convierte en algo real. Parece muy poderoso, ¿eh? ¿Te gustaría que te haga unos guantes? Es una libreta asombrosa. Pero no, gracias. No necesito ayuda. Sé exactamente qué comprar. Gané para comprar lo mejor. Que tenga suerte, Javi. Adiós, Santa. Adiós. ¡Guau! ¡Un libro que puede hacer lo que sea! ¡Es lo que yo quiero para Navidad! Un poco más a la izquierda. ¡Vaya, llegaste! Javi, hola. Por fin. ¡Guau! Chicos, el árbol se ve asombroso. Mm. Y yo tengo el complemento perfecto. Uy, ¿qué tienes? ¡Ay, qué linda! Ahora está completo. Perdón por la tardanza, familia, pero vi en todas estas cartas de Navidad que Buzzblast recolectó de los fans de los Rangers. ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Mucho amor para el equipo! Gracias por traerlos, Amelia. ¿Dónde está Solon? Estoy listo para abrir los regalos. Espera, ¿conseguiste tu regalo? ¡Ah, sí! A Solon le van a encantar estos. Y esos son guantes para humano. Solon tiene garras. ¡Qué mal! Sabía que lo arruinaría. Siempre he sido malo eligiendo regalos. Santa es el verdadero experto. ¿Quién es Santa? ¿Santa Claus? El tipo que trae regalos a los niños de todo el mundo. ¿Santa es una persona? Hermano, pensé que estaban diciendo regalo tipo papá secreto, así que traje una super lijadora. Ahora sé por qué el humano de la ferretería estaba confundido. Bueno, yo soy de la Tierra, así que yo no tengo tu excusa. ¿Ahora qué hago? Solon se merece un regalo que sea especial. Tranquilo. Iremos por el regalo que le darás a Solon. Quédate aquí y entreténla en lo que volvemos. Oh, ustedes son los mejores. ¿A dónde se fueron todos? Pensé que íbamos a abrir regalos. Ya están muy grandes para jugar a las escondidas, ¿o no? Se acabó el pan de jengibre. Así que los demás fueron a comprar más a la tienda de jengibre. ¡Ja!
¿Quieres cantar villancicos? Si tan solo fuera tan musical como tú, que sepas cómo tocar todas esas canciones diferentes es impresionante. Y con una tecla faltante, además. Pero, por favor, nada de villancicos. Me pone triste no poder cantar con todos. ¿Por qué no? Me pongo muy nerviosa y se me olvida la letra. Y así es difícil mantener el espíritu navideño. Oh, ¿qué es todo eso? Estas son cartas navideñas de todos los fans de los Power Rangers. Veamos qué dicen. ¡Oh, qué encantador! Las tarjetas son mucho más personales que los correos electrónicos. ¿Qué está pasando? ¡Quiero sonar ruda y mala! Bueno, estoy lista. ¿Está grabando? ¡Oh, así es! ¡Oli! ¡Es Mucus! ¿Volvió? ¡Ho, ho, ho, Rangers! Slider y yo esperamos que recibiera nuestro regalo especial. Va a encender su base como un árbol de Navidad. ¡Kaboom! Pero no puede darse un regalo sin tarjeta, así que mandamos esta para deshabilitar sus comunicadores y teletransportadores. ¡No podrán escapar! ¡Felices explosiones, Rangers! ¡Sí, corte! Es una cuenta regresiva. Solo tenemos 10 minutos antes de que toda la base explote. Nadie ha visto a Mucus y Slider desde que destruimos a Void Knight. Sí. Pensé que se habían ido. La computadora. Tal vez pueda decirnos qué tan mala fue la descarga. Todos nuestros comunicadores y sistemas de teletransportación están muertos. Estamos atrapados aquí con una bomba de tiempo. Necesitamos encontrarla. Y pronto, pero ¿por dónde empezamos? Mucus dijo que era un regalo. ¿Y si cambiaron un regalo secreto de Santa? Entonces, ¿crees que uno de estos regalos puede ser un explosivo? Es la única forma en que pudieron meterlo aquí. A ver, ¿qué regalo puede explotar? Para Izzy, veamos qué hay en él. ¡Aquí vamos! ¿Un juego de electrónica? Cuando Izzy tuvo problemas con su clase de electrónica, Oli la ayudó a aprender. Los circuitos humanos tienen electricidad fluyendo por los cables a diferentes voltajes. Esta máquina funciona de la misma forma, solo que las partes se ven muy diferentes. Creo que se desactivó. ¿Ahora? Fíjate en esto. Terminó con la mejor de las notas. Ni lo menciones. Solo Oli podría regalarle esto a Izzy. Así que no es el explosivo. Ahora veamos el regalo para Oli. ¡Qué linda envoltura! Esperemos que no venga con una linda explosión. ¡Oh! ¿Un impermeable? ¿Para parecer fantasma? Amelia me contó cómo se conocieron ella y Oli. Ella creyó ver un fantasma e intentó atraparlo, pero era Oli usando este impermeable. Disculpa, pensé que eras alguien más. Espera, la desactivaré. ¡Botón! ¡Te he equivocado! ¿Estás bien? Esa cosa da toques. Por favor, ni que doliera tanto. Ella sí que sabe cómo molestarlo. Entonces van dos regalos seguros. Solo cuatro más por revisar. ¿A Solo le gusta el chocolate caliente? ¿Hay a quien no le guste? Es una llamada de Santa Claus. Hola, Santa. ¿Todo está en orden? Temo que no, Rangers. Mi libreta de dibujo está desaparecida y creo que tal vez la robaron. Puedo usarla para crear cualquier regalo, pero sería muy peligroso en las manos equivocadas. Pero fuiste elegido el hombre más gentil del mundo 10 años. ¿Quién podría robarte? Solo un monstruo. Necesito su ayuda para recuperar mi libreta. Si no lo logran, deben destruirla. Ya vamos, Santa. Se acabaron las compras. ¡Bien hecho! ¿Mucus y Slider? ¿Siguen vivos? ¿Ah? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Mucus? Dijiste que estaban atrapados en su base. Bueno, estábamos atrapados en otra dimensión y salimos. Así que, ¿cómo escaparon de la bomba? ¿Qué dices? ¿Solo ni Javi están atrapados? ¿Con una bomba? Chicos, ¿están ahí? ¡Solo! No contestan. ¡Prepara la libreta! ¿Quién quiere una clase de arte?
Creo que encontramos a los ladrones. ¡Una araña de buen tamaño por la libreta llegó! ¡Esa libreta está de locos! No dejaremos que arruinen nuestras vacaciones. ¡Es hora de Morphosis! ¡Llave Dino Fury! ¡Activar! ¡Conexión a Rueda Morphosis! ¡Dino Fury Power! Sin Solon, llamaré a los Zords yo mismo. Control manual Zord iniciado. Contraseña, Saito era cool. Manda a los Zords T-Rex campeón, Dimetro Flameante y Mozart Razor. Acabemos con esto rápido, para ayudarle a Javi y a Solo. Y regresar a abrir nuestros regalos. ¿Ah? Pero, sí, salvar a nuestros amigos es lo más importante. No hay tiempo que perder. Menos de 6 minutos para que explote. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Revisa este! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Está frío! Oh, helado hecho en casa para Ion. Por supuesto, a él le fascina. Ion ayudó a salvar un carrito de helado suelto en la playa. Luego le ofrecieron helado gratis y aprovechó la ocasión. Empezaré con uno de fresa. Y que sean 3 bolas. Espera, ¿es sabor Flargon? ¿Qué es eso? ¡Ay! Flargon es una delicia de Rafcon. Solo Saito sabría eso. Debe ser de él. Bien pensado, Solon. Veamos. Esto es para Saito. Vaya, una pera de boxeo cocida a mano. Y una playera deportiva con un gran trabajo de costura. Espera, tengo la sensación de que sé qué es esto. Y sí, Saito se inscribieron al mismo gimnasio. Impresionante, niño. Pero si rompes otra, tú la vas a tener que pagar. Todos deben tener uno de mis uniformes oficiales, sin excepciones. ¿Tenemos que comprar uniforme? La membresía ya estuvo cara. Vamos, valdrá la pena. ¡Tiro! ¡Oye, esto es nuevo! La avara entrenadora era la peor. Siempre buscaba maneras de sacarle dinero a las personas. Oye, yo, noté que tu uniforme está roto. No puedo aceptar eso en mi gimnasio. Tendrás que comprar otro. Bueno, es que fue muy costoso. Creo que lo puedo arreglar mejor. Eres un atleta excelente. Tu uniforme también debe ser perfecto. Mi amigo pensó que usted solo quería el dinero, tal vez. Tenía razón. No es la entrenadora que pensé que era. ¿Disculpa? Empezando ahora, haré sesiones de entrenamiento en grupos. Gratis. Ninguno de ustedes recuperará su dinero. ¿Oyeron? Ni un centavo. Y ahora, empecemos a calentar. Izzy se ha vuelto una gran entrenadora desde entonces. Debió hacer este nuevo equipo para Saito. ¡Qué considerada! Solo queda un regalo. ¡Wow! La tecla que me falta. Sí, la hice yo misma para tu teclado. Espero que le quede. ¿Y
Es maravilloso tu regalo, Solon. ¡Ay, qué bueno! Pero temo que no será de mucha ayuda si no encontramos ya esa bomba. Cierto. Mucus dijo que el explosivo era un regalo. Pero el único otro regalo aquí es la lijadora de Ion. Y esa es algo que solo compraría él. Entonces, ¿cuál regalo es la bomba? No hay forma de que uno de ellos sea un explosivo. Ninguna otra cosa ha entrado en la base. Espera. ¡La estrella en el árbol! Alguien la dejó en mi funda mientras tocaba villancicos. ¿Es un regalo? El que lo dejó debió ser Slider disfrazado. Tiene que ser esto. ¿Cómo nos deshacemos de ella? 30 segundos para la explosión. 30 segundos para la explosión. Espera, lo tengo. Si nuestro cofre puede soportar Sporix, esperemos que soporte una explosión. ¡Aléjate ya! ¡Cúbrete! Uf. Eso estuvo cerca. Ni lo digas. Pero los sistemas están funcionando de vuelta. Chicos, ¿alguien me escucha? Hermano, me alegra escuchar tu voz. Espera un segundo, solo necesitamos atrapar a una araña. La batalla aún no termina. Bueno, eso es lo que gano por confiar en un fenómeno de ocho patas. Debía empezar con algo más aterrador, como un payaso. ¿Qué? ¿Qué? Volví al ruedo. Y tu estación absurda se acabó, Slider. Eso es lo que crees. ¡Éngeme! ¡Estallido Fury Flameante! ¡Presión muscular! ¡Golpen Spring! ¡Rocío de neblina! ¡Ráfaga Electro Fury! ¡Sí! ¿Por qué son tan buenos arruinando lo que hacemos? No más trucos. Entrega la libreta de Santa, Slider. Pero los trucos son literalmente lo mío. ¡Observen! ¿Eh? Todas estas hojas pueden llenarse con monstruos. ¿Pero qué sigue? ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Dibujaré al mayor monstruo de todos! ¡Bienvenido al escenario, yo gigante! ¡Hola, yo pequeño! ¿Quieres que rocíe algo de dolor? Supongo que es la hora de los Swords. Otra vez. ¡Combina Swords! ¡Mata Razor Sword! ¡Modo de batalla! ¿Listo para esto, Ion? Entre más rápido acabemos, más rápido tendremos regalos. ¡Paso al frente! ¡Bloqueo! ¡Esquiva! ¡Tiro! ¡Qué atrevidos! ¡Sable Mega Fury! ¡Dino Mega Corte! ¡Temor! ¡Hazte bolita, yo gigante, y luego rueda! ¡Victoria Dino Fury! ¡Eso es! Ya sé qué quiero para la próxima Navidad. ¡No más Power Rangers! Qué pena que se destruyó tu libreta, Santa. ¡Oh, oh, oh, oh!
Prefiero hacer regalos del modo tradicional, con elfos. Pero lo más importante aquí es que los malos no se quedaron con la libreta. Felices de ayudar. ¡Feliz Navidad! Oigan, ¿ya hacemos el intercambio? ¡Sí! ¡Por fin! Así que por eso desapareció mi impermeable. Espero no encontrarme a más cazafantasmas. Gracias, Amelia. De nada, Oli. ¿En qué quedó lo del regalo de Solo? Copiar tu idea no sirvió. Pero después de revisar todos los regalos de hoy y de recibir un regalo muy especial de Solon, creo que aprendí el secreto. Los grandes regalos vienen del corazón. Que es por lo que creo que ya sé qué regalo darle. Dime, Javi. De tu santa secreto. ¡Feliz Navidad, Solon! ¿Tu cancionero? ¡Mamá dinosauria! ¿Y eso? Dijiste que te pones nerviosa y se te olvida la letra de las canciones. De niños, mi familia cantaba villancicos con él. Siempre me ayudó a sentir la Navidad. Hará lo mismo por ti. ¡Es perfecto! Gracias, Javi. ¿Podemos cantar una? ¡Por supuesto! Jingle bells, jingle bells, jingle all.